y estaba sometido a un estrés, a un nerviosismo, todos los sectores económicos, productivos, la sociedad en sentido general, la población de a pie, todos estábamos con un nivel de ansiedad que no era el más recomendable para echar a andar un país como es esta República Dominicana, en un momento donde pues el gobierno iniciaba un nuevo periodo de gestión, ¿verdad? Pero todo volvió a la calma con el anuncio del presidente Luis Abinader el sábado en la noche, a las 7 de la noche, en una locución que duró 5 minutos, donde dio sus razones por las cuales retiraba el proyecto de ley de modernización fiscal. Ya lo decíamos anterior a eso, cuando empezábamos a ver que posiblemente que ya eso podía ser una posibilidad en el escenario, que era la decisión más sensata. Y cuando nosotros estuvimos el jueves en un almuerzo al que el presidente de Luis Abinader nos invitó como medio de comunicación, realmente cuando salimos de ahí nos quedamos muy pensativos y analizando cada uno de los gestos del presidente, lo que dijo, lo que no dijo. Y la verdad es que en nuestros adentros concluimos en que el retiro de la del proyecto de ley de modernización fiscal era una posibilidad. Era una posibilidad, porque la verdad es que a pesar de que el presidente Luis Abinader obtuvo un triunfo electoral reciente con una alta popularidad y un gran porcentaje de los que fueron a votar, bueno, pues evidentemente que se le hacía muy difícil echar a andar esa reforma con todos los sectores en contra. Y por eso yo decía el viernes que era, si había la posibilidad de retirar esa reforma, era la decisión más sensata, más prudente, y que no deberíamos verlo como una derrota. Yo no lo veo así. A mí me gusta ser consecuente. Cuando las personas pues están transitando por un camino difícil y tienen que tomar decisiones difíciles. El presidente de la República estaba en una situación muy difícil y tomó una decisión muy difícil. Entonces, a mí me parece que fue lo más sensato. Ahora bien, como le preguntábamos al ministro Ito Bisonó, que acaba de estar aquí en la entrevista del Gobierno de la Mañana, ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? Porque la realidad sigue siendo la misma. La República Dominicana sigue teniendo los mismos desafíos. Las razones que motivaron esta reforma siguen existiendo, están ahí. ¿Qué viene ahora? El presidente no lo dijo. El presidente dijo, bueno, habrá que buscar, pero yo sí creo que deberá de darse una discusión sobre esto y en el Consejo Económico y Social, donde participen todos los interlocutores legítimos que tiene el país y donde se tomen las decisiones de manera conjunta, en consenso, para que sea un verdadero pacto, para que todos se sientan copartícipes y corresponsables del mismo, y por lo tanto se estén en la obligación de cumplir con los acuerdos que allí se generen y que de allí salgan. Tenemos que hacer una reforma fiscal, tenemos que hacer un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con una evasión tan elevada, por encima de un 60% del ITEVIS. No podemos seguir con un porcentaje de que ronda el 50% de un sector que no paga ITEVIS. Entonces, debemos seguir trabajando para bajar los niveles de informalidad que hay en el país. Y tenemos que revisar leyes, incentivos que tenemos, que son retrancas para el desarrollo de segmentos de la población económicos y productivos, como son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, en el caso específico del anticipo, por ejemplo. Entonces, sí hay que seguir avanzando en temas que hay que revisar. Tenemos que revisar las leyes de incentivo de algunos sectores. ¿Para qué? No para eliminarlas totalmente, sino para
redireccionarla hacia dónde es que necesitamos ahora incentivar para que se sigan desarrollando ciertos sectores productivos. Entonces, de eso yo entiendo que es que se trata ahora. No es de que nos dejamos eso ahí, nos olvidamos, entonces vamos a seguir con el mismo problema y vamos a tener que seguir endeudándonos, porque la idea no es seguir endeudándonos. Ahora, la idea es presentar un proyecto que modernice, como su palabra lo dice, todo el sistema fiscal, impositivo y tributario del país, para generar entonces lo que queremos, ¿verdad? Hacia dónde queremos llegar y no afectar los sectores que después la afectación resulte ser peor que lo que buscamos en el momento, lo que podamos conseguir en el momento. En fin, que yo pienso que ahora las condiciones están dadas para establecer ese diálogo común, para que todos los sectores se sienten en la mesa, para que se trabaje una reforma fiscal que sea también más viable, que sea viable, porque de nada sirve ponernos metas que a veces es imposible conseguir los objetivos en el tiempo. Entonces, vamos a trabajar un proyecto donde todos los sectores pues garanticen su supervivencia, pero que sepan que hay que sacrificarse. Volvemos a la palabra, sacrificio. Y sobre todo el gobierno, que es el que está llamado a asumir el mayor sacrificio con el tema de la calidad del gasto, la eficientización en la persecución de la evasión y empezar a trabajar de cara a ese país, como decían algunos, a ese país que queremos todos. Todos tenemos que aportar, porque es el país que todos al final vamos a disfrutar.